Son los únicos que van a tener premio, ¿eh? Entonces aquí os estáis jugando un sitio en el podio, ¿eh? Y por tanto, premio. Preparados, listos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida. Salida válida. Pasa primero al 40. Muy igualado. Muy, muy igualados. Por 4 centésimas ha pasado primero el equipo 1. El 46. Muy poca diferencia todavía. Cuarenta y seis, un pelín delante ahora. Un poquito, 46. Quinta vuelta,
por delante el 46. Con un segundo ya de diferencia. 46 por delante ya claramente. Esto es una prueba ya de resistencia, no solo velocidad. Muy bien, ya 3 segundos de diferencia casi. Estamos en 2.29. Transcurridos los 3 minutos, tenéis que pasar ya por vuestro arco de meta y ahí es donde se proclama el vencedor. Vencedores, 46. Vamos a disputar la final ya. Llamamos al 44. 44 y 43. Lego Springs 1 y Lego Springs 2 se van a enfrentar en la final. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salida. Salida válida. ...44 va adelante ligeramente... ...casi un segundo... ...sigue el 44 adelante... Me ha recortado un cuarto de circuito ya. Ya ha recortado más de medio circuito. Lego Springs 2 parece que va a mucha velocidad. Se ha detenido. Con lo cual gana el dorsal 43. Lego Springs 1. Muy bien esa deportividad. Vamos a hacer el enfrentamiento para el tercer y cuarto puesto. Tercer y cuarto puesto entre los dorsales 60 y 65. ¿Estáis listos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida. Va más rápido. Dorsal 60, Marte. Se va a clasificar para la final. Muy bien. Tercer puesto para el dorsal 60, Marte. Y ya la gran final. La gran final de la categoría libre, dorsales 57 y 59. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida.
He ido un poquito más atrás. Dorsal 59. Ganador, por tanto, Zeus, en segundo lugar, y Estasio 4, y en tercer lugar, Marte. Que os enfrentéis en un mismo instituto entre vosotros, que soy final. La vamos a hacer, como son tres los clasificados, vamos a hacer una liguilla, ¿eh? El que gane dos enfrentamientos será el campeón, ¿vale? Llamamos primero al 24 y 15. Go!
combate para el 24. ¿No? Ah, no ha acabado. Primer combate para el número 15. El 15 se queda y participa ahora contra el 39. Si el 15 consigue ganar ahora, gana ya la prueba. Si gana este asalto, se clasifica en primer lugar el número 15. Bien, pues sin más, vamos a empezar a pasar a la entrega de premios. Vamos a empezar a nombrar los premiados en la categoría libre, que esa categoría está un poco más clara, ¿eh? El resultado. Luego os explico un poco cómo ha ido el tema de la Lego.
En tercer lugar ha quedado el equipo 60 Marte de Elías María Blasco de San Vicente. Venidos por aquí todos, incluso el tutor también, así nos hacemos una foto de grupo. Enhorabuena, siempre estáis ahí, ¿eh? En segundo lugar de la categoría libre ha quedado el equipo 57 del Iestasio 4 del Instituto Iestasio de Ontinient. Venís por aquí. Ya nos explicaréis cómo hacéis para que estos robots vayan tan rápidos. Y en primer lugar, siguiente dos. Y en primer lugar el equipo Zeus del María Blasco también, el número 59. Mucho ahí, campeones. Va a ser imposible ya batir el récord que habéis establecido este año, ¿eh? No sé cómo lo vais a hacer. Enhorabuena. Bien, para la categoría de Lego ya sabéis que la puntuación era combinada de tanto de la prueba de sigue líneas como de la prueba de lucha. Al final el resultado ha sido que en tercer lugar ha quedado el equipo número 47, Loki, del María Blasco de San Vicente, de nuevo. El equipo Loki, el 47, ¿dónde estáis? Están abajo, no se lo esperaban. Gracias. Una puntuación combinada. Nos ha pillado prevenido. En segundo lugar han quedado el equipo 43, Lego Sprints 1 del Instituto Las Fuentes de Villena. Ahí esos tutores, venidos aquí también, Y en primer lugar, el equipo 39 Legotron del Hermanos Amorós de Villena. Sabéis que ha estado en la final de lucha, no ha sido muy afortunado en la final, pero ha tenido al final su recompensa, la regularidad. Los tutores por aquí también. Bueno, nada, pues muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de haber tenido esta participación. Os paso un momentito al director y se despide también, y os agradezco un poco el que hayáis venido. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, Villena, Ontinient, San Vicente, que habéis salido ganando, y los demás por participar, y hasta el año que viene. Venga, hasta luego.